Floricanto presenta. Hoy celebramos a la beata Eva del Monte Cornelio, oriunda de Lieja, Bélgica. Sin detallarse fecha, ingresó en el convento de San Martín en su país. Su vida sufrió un cambio radical cuando conoció a la hoy santa Juliana del Monte Cornelio, con quien le unió una entrañable amistad. El contacto entre ambas y su devoción al Santísimo Sacramento las llevó a concebir la idea de establecer una solemnidad en honor al cuerpo de Cristo, el Corpus Christi. Ambas solicitaron al Papa Urbano IV que se instituyera esta fiesta. Sin embargo, el Papa tenía algunas dudas acerca de ello. Dios le respondió al tener lugar el llamado de Bolsena, cuando al celebrar la Santa Misa en dicho lugar, en el momento de la consagración, la sagrada forma sangró copiosamente. Después de esto, el 11 de agosto del 2064 en Orvieto, se emitió la bula Transmitus, en la cual se instituyó para la Iglesia Universal la fiesta de Corpus Christi. Eva continuó llevando una vida de austeridad, oración, penitencia y dedicación total al Señor. Su deceso ocurrió en el citado convento. Ostentando fama de caridad hacia el prójimo, en vida fue agradecida con los dones de consejo y de hacer milagros. Por ello, después de su muerte, acaecida en su convento, se dio inicio a su veneración por el Papa León XIII, que aprobó su culto en el año 1902. Floricanto, Santa María.